Abrazo de luz, que Dios te bendiga. Estoy con lo que yo llamo la artillería pesada. No sé si estamos bien con la cámara, está como medio extraña. Acá, ahí estamos mejor, me parece, creo. Lo que pasa es que la luz está haciendo como unos reflejos, pero creo que estamos bien. Estoy con lo que yo llamo artillería pesada. Para mí la artillería pesada son todos esos recursos espirituales que nos permiten protegernos, ayudar a otras personas y proteger. Tengo el pañuelo de la Madre María acá. Tengo mi bandana de algodón para protección de lo que es nuestro chakra corona, que es por donde entra toda la información de Dios. Estoy con mi orgonito, por acá está, con la pulsera roja de protección, que ya saben que mi cámara no muestra lo que es rojo. Y tengo este rosario, que es el rosario que sale en la foto con la Virgen de Fátima en la historia de Los Hijos de la Madre. Es el rosario de cuentas azules que Mara menciona o que se menciona en la historia y que usa Mara. Este rosario para mí es muy especial por varias razones. Lo descubrí en una santería en la ciudad de Malargüe y me gustó porque esta cruz, digamos, es una cruz diferente a las que son normalmente y tiene escritas unas palabras en inglés. Dice yesterday, today, forever. Ayer, hoy, por siempre. Y entonces fue como que me llamó. Y las cuentas son como raras porque no son, o sea, son azules, pero de adentro tienen como unas cosas celestes. Y este rosario, en un momento dado, cuando estaba paseando por Argentina, las reliquias de Juan Pablo II. Yo tengo una conexión muy especial con Juan Pablo II y con la Madre Teresa. Y me habían avisado de que estaban exponiendo la reliquia de Juan Pablo II y que uno podía ir, pedir una bendición, digamos, o bendecir algo, digamos. El tema es que yo andaba muy complicada de salud, no me quedaba cerca y llegué casi a último momento. Hice una pausa porque fui a buscar, porque me dieron esta estampita de Juan Pablo II, que la oración que tiene atrás tiene que ver con todo esto que está pasando en la comunidad de Puentes y que está pasando con el libro de los Hijos de la Madre. Totus Tus. Totus Tus está acá atrás y dice: soy todo tuyo, María, y todo cuanto tengo es tuyo. Yo te recibo como mi todo. Oh María, dame tu corazón. Totus Tus. I belong entirely to you, Mary, and all that I have is yours. I take you for my all. Oh Mary, give me your heart. Esta es la oración que está detrás de esta estampita bendecida. La fui a buscar porque la tengo siempre en mi altar. Entonces, cuando llegué había muy poca gente. Yo tenía miedo de ir porque justamente me cuesta mucho estar parada mucho tiempo en los lugares. Tengo dificultades con eso. Empiezo a sentir mucho dolor, mucha incomodidad y me tengo que ir. Y las hermanitas que estaban, que eran las que viajaban con la reliquia de Juan Pablo II, ahí nada más me hicieron pasar y yo me iba a quedar como lejos, ¿no? Y tenía este rosario en la mano. Entonces pensé mostrárselo, no sé, que se los iba a dar para que lo bendijeran. Entonces ella me tomó de la mano y me dijo que no, que fuera, hablaban inglés las hermanitas, que pusiera mi mano y el rosario sobre, era como una burbuja de cristal donde estaba conservada la sangre de Juan Pablo II. Entonces me hizo poner mi mano con el rosario así, o sea, tenía el rosario puesto en mi mano y lo puse así sobre la reliquia. Fue una energía tan fuerte y una sensación que yo me acuerdo que salí y me senté y empecé a llorar. Y estuve sentada ahí un rato sobre una parecita de ladrillo llorando porque fue muy fuerte la emoción. Así que este rosario tiene la bendición de la reliquia de Juan Pablo II. Es lo que yo llamo la artillería pesada cuando estamos en días complicados. Bueno, les conté qué es lo que nos está acompañando en este momento, qué es lo que estoy usando, por qué lo estoy usando. Y es la primera vez que hago un video para Semana Santa. ¿Por qué no hacemos un vivo? Porque el vivo lo único que va a hacer es alimentar mi ego y tu ego, nuestros egos. Y hoy no es un día, hoy es Jueves Santo. No es un día para darle de comer al ego. Es un día para hacer ayuno del ego y alimentar el espíritu y alimentar el alma. Por eso no hago un vivo. Así es que en realidad había gente que me había pedido un mensaje especial para Semana Santa. De arriba, desde ayer, jefecito me estaba diciendo: tenés que hacer un video para Semana Santa. Y hoy me había levantado con muchísimo dolor de cabeza y demás. La Madre María también ayer había hecho su mensajito de las rosas. Y hoy dije no, porque si hago el video después no voy a poder usar la computadora, porque en teoría tenía clase a las 7:30. Cuando estoy grabando son casi las 5 de la tarde. Y la computadora se demora mucho, renderiza, procesa los videos entre 3 y 4 horas. Entonces no iba a poder dar clases. ¿Qué hizo Dios? Te voy a despejar la agenda. Entonces el alumno que tenía hoy programado mandó un mensaje para preguntarme si por favor le podía cambiar la clase para el sábado. Y jefecito me dijo: ¿viste? No hay ninguna excusa, hay que hacer el video, así que aquí estamos. No lo hacemos en vivo porque no vamos a alimentar nuestros egos. Lo que vamos a hacer es compartir varias cosas que son muy importantes en Semana Santa. No sé si va a alcanzar a subirse este video antes de la medianoche de hoy jueves, porque ya saben, vamos a hacer la bendición para la computadora, pero bueno, se terminará de procesar cuando se termine, y si no alcanza a subir hoy jueves, lo voy a dejar programado para que suba y seguramente va a aparecer mañana Viernes Santo. Yo no voy a estar conectada. Quienes han leído en las redes sociales saben que yo desaparezco, hago un retiro espiritual, un silencio santo desde hoy a las 20:30 hasta el sábado a la mañana. Siempre hago eso, apago todos los teléfonos, todas las computadoras, todos los aparatos, solamente dentro del santo silencio. Y lo que hago, ya les voy a contar parte de los que hago por si lo quieren saber y lo quieren hacer. Renuevo mis votos, renuevo mi consagración, renuevo las curaciones. Si hay alguien que quiere aprender, le enseño, pero para eso tenemos que coordinar antes, porque si alguien quiere contactarme directamente el viernes no me va a encontrar. Pero si hay una si hemos programado con tiempo con alguien que quiere aprender una curación, me conecto solo para eso. Así es que bueno, lo vamos a dejar en manos de Dios y que Dios decida cuándo lo van a ver ustedes. Yo estoy grabando ahora, casi son las 5 de la tarde del Jueves Santo de 2022. No sé qué día de fecha es hoy, pero sí sé que es Jueves Santo. Importante, digamos, Viernes Santo, más allá de la religión que sea la persona, es un portal energético. El 24 de diciembre y el Viernes Santo es un portal energético. No solamente es un portal energético por la fecha en sí, o sea, ¿por qué? Porque ustedes saben, se han dado cuenta, han prestado atención, ¿por qué Semana Santa no cae siempre en la misma fecha? ¿Saben por qué es eso? Porque la Cuaresma, porque el viernes de la Semana Santa, digamos el miércoles de ceniza, todas esas fechas son cálculos hechos en base a las fases lunares. Entonces, lo que se cuentan son las lunas. Si bien el 24 de diciembre está fijo, en realidad el cumpleaños de Jesús no es fijo el 24 de diciembre, sino que tiene que ver con el equinoccio, con las lunas y con los solsticios. Entonces, si bien 24 de Navidad, 24 de diciembre, Navidad ha quedado fijo, fíjense que a partir de ahí, todas las demás fechas, todos los años se encuentra de acuerdo al calendario lunar, de acuerdo al solsticio, de acuerdo al equinoccio. Por eso a veces cae en marzo, otras veces cae en abril y nunca cae en la misma fecha, pero siempre va a ser luna llena. Sí, o sea, Viernes Santo, Sábado de Gloria, vamos a tener luna llena, lo cual significa un montón de energías, y son portales en los que de repente podemos tener acceso a la divinidad, pero también andan otras cosas dando vuelta como en cualquier luna llena. Las lunas llenas, por ejemplo, normalmente lo que hacen es alterar un poco más a las personas. Las personas tienen menos paciencia. Si hay una parturienta, digamos, hay una persona embarazada, seguramente si está más o menos ahí en fecha, va a dar a luz. Hay más accidentes, está comprobado. Si ustedes hablan con gente que trabaja en los hospitales, van a saber que en luna llena siempre hay más registros de accidentes, de violencia, de incidentes belicosos, digamos, porque la gente está como un poco más alterada, sobre todo la gente que no está conectada y no hace su ejercicio espiritual. Entonces la luna llena es propicia para, por eso están las leyendas que no vamos a mencionar ahora de luna llena, porque, digamos, son portales, digamos, en los que las energías están a full, digamos, están totalmente, tanto la energía es una sola, digamos. La energía no es ni buena ni mala, la energía divina es una sola. Pero ¿qué pasa? Que depende cómo esté el canal, cómo estemos nosotros, la energía se va a teñir con el color del canal por donde pasa. Si la energía pasa por un lugar oscuro, va a potenciar la oscuridad. Si la energía pasa por un lugar luminoso, va a potenciar la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo a cómo está cada persona en luna llena, en Viernes Santo, es lo que va a potenciar. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hacer rituales de magia, no hacer ninguna clase de ritual en Viernes Santo, no encender velas en Viernes Santo, no se encienden velas desde hoy a la medianoche hasta el Sábado de Gloria, porque es la muerte de Jesús. Y es la muerte y es un día oscuro en sí, porque es un día en que hasta que no resucita Jesús estamos en la oscuridad, ¿no? Todo tiene mucho que ver con la simbología y las energías, pero también tiene que ver con la fuerza amorosa de Jesús. Entonces no prendemos velas en Viernes Santo, no realizamos ninguna clase de ritual, ¿sí? Jueves Santo, Viernes Santo son días para ir para adentro, no ir para afuera. ¿Por qué no hago un vivo? Porque mucha gente, si yo hiciera un vivo, estaría preguntando, bueno, ¿y qué dicen las cartas? Vamos a sacar una carta de puentes para toda la comunidad para ver qué es lo que tenemos que trabajar en Semana Santa. Pero estarían como pendientes, ¿y qué me van a decir las cartas a mí? Y van a pedir cartas de tarot. Si bien el tarot evolutivo es un trabajo espiritual, pero no tenemos que ir hacia afuera. No es un día para buscar el mensaje afuera, para buscar el mensaje en las runas o en las cartas. Es un día para encontrar las respuestas acá adentro. Y para yo poder encontrar las respuestas aquí adentro, tengo que estar en conexión con el arriba, tengo que estar en conexión con la divinidad, tengo que hacer santo silencio. Porque yo puedo rezar el rosario o la oración que vos quieras, pero después tengo que hacer silencio para escuchar lo que Dios tiene para decirme. Lo que tiene para decirme me lo va a decir en un estado de ensoñación, en un estado de meditación, mientras rezo el rosario, como un mensaje que se aparece, o me lo va a decir en sueños después de que yo me acueste. Pero si yo no hago silencio, no voy a escuchar, no voy a saber. Entonces son días para ir para adentro. Y la respuesta que necesitas encontrar está aquí adentro. Dios tiene una respuesta para ti. Y está en tu corazón, pero para eso tienes que hacer silencio. Si tienes mucho ruido en tu cabeza, si tienes mucho ruido a tu alrededor, quizás no puedas encontrarlo. Entonces, lo que recomiendo normalmente es, si no tienes el ejercicio de conectarte con Dios, hay algunas cosas que puedes hacer. Si tienes una Biblia, es hojear la Biblia y abrirla al azar y leerla en voz alta donde Dios te ha indicado. El libro Tejedora de Cielos, que está disponible en forma de descarga gratuita en la página web, en la sala de lectura o en recursos, y si no, si vas a la tienda por una contribución mínima para poder seguir creando contenido y para bendecir mi vida, también lo tienes ahí por un valor mínimo a Tejedora de Cielos. Tejedora de Cielos es un libro para abrirlo, vamos a leer algunas cosas de Tejedora de Cielos ahora. Esta es mi versión borrador, pero lo tengo marcado donde tenemos que leer. pero solo puedo hojear y abrir al azar si lo tienes impreso. Y esa es la lectura, el mensaje que Dios tiene para ti. Ahora, sí, no tenía un ruido ahí, no sabía de qué era y era porque había dejado prendido el altoparlante. Si no lo tienes impreso, lo que puedes hacer es abrir el libro digital, el ebook, y entrar en meditación y pedir un número. Te fijas cuál es la cantidad de páginas, no me acuerdo ahora la cantidad de páginas de la última versión del libro digital, y eliges un número al azar, no números favoritos, no números de fechas aniversarios, sino que le pides a Dios que te diga un número. Vas a esa página y lees esa página. Esa es la manera de conectar. Si tienes algún libro espiritual, algún libro que sea de reflexiones, también puedes hacer lo mismo. Cualquier libro que sea para tu crecimiento espiritual, lo abres al azar y ese es el mensaje de Dios. Esa es la manera de buscar la respuesta, pero no buscar afuera, sino es conectar adentro. Saber qué es lo que Dios tiene para decirme, qué es lo que Dios quiere escuchar, pero tengo que hacer silencio, silencio de mente, silencio de cuerpo, silencio de corazón, silencio en el ambiente. Hay un material que yo suelo compartir, no está para descarga directa en la página, pero si me lo pides por correo electrónico te lo puedo enviar, que se llama La Escuela del Silencio, que con eso puedes trabajar estos días de Semana Santa. Recuerda que si te comunicas hoy te puedo contestar, ya mañana no te puedo contestar, el sábado sí. Son 4 audios que los recibí en algún momento como regalo en un cassette y después los conseguí en formato MP3 en audio, y son para escuchar un audio cada semana. Un audio lo escuchas todo, son 4 audios, escuchas todos los días un audio durante la primera semana, el segundo audio lo escuchas todos los días durante la segunda semana. ¿Y qué pasa? Que cada vez que lo escuchas hay algo diferente. Y eso habla de la importancia de hacer silencio. Así que te invito a escribirme. Cuando me escribas, por favor, me dices tu nombre, tu país. Preséntate, porque yo te dedico mi tiempo y mi atención. A veces no puedo responder todos los mensajes rápidamente porque tengo muchos mensajes y porque también necesito vivir, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso a la hora de escribir y recuerda que voy a estar en silencio santo a partir de esta noche hasta el lunes, hasta el sábado en la mañana, perdón. Hablamos del ayuno. Crecí en una familia tradicional, aunque que no eran espirituales, no practicaban la religión, pero sí como que la Semana Santa era sagrada porque era una herencia de familias españolas. Entonces, durante Cuaresma, todos los Viernes Santos no se comía carne, Jueves y Viernes Santo se comía pescado, verdura, cosas que nunca se comían. Durante muchos años, mientras era pequeña y adolescente, me cuestionaba esto de que la gente de repente sale en Viernes Santo y en Jueves Santo, en realidad salen antes de Jueves Santo a hacer compras y de repente ponen carísimo, todo el mundo se pone a hacer huevos de Pascua y vende huevos de Pascua, todo el mundo se pone a hacer empanadas de vigilia y vende empanadas de vigilia o tartas de vigilia, comen cosas que nunca comen durante el año, las pagan mucho más caro porque la gente aprovecha, ¿no? No tengo nada en contra de los emprendedores que venden cosas para Semana Santa, pero aprovecharse de la fecha para ponerlo más caro de lo normal no me parece, me parece de fariseos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente paga lo que sea por de repente comer empanadas de vigilia que nunca comen. Y está todo este circo, ¿no?, de fariseos de, uy, sí, hice ayuno de carne, no comí carne. Ajá. No comí carne ni Jueves ni Viernes Santo, pero están desesperados pensando en el asado que se van a hacer el sábado o el domingo, seguro. Digo, por lo menos aquí en Argentina. Si estás haciendo ayuno, pero estás pensando en lo que te vas a comer apenas pase el ayuno, no tiene sentido. el ayuno es una ofrenda que uno hace para sutilizar el cuerpo físico, para sutilizar el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, creo que yo cuando tengo años difíciles como lo que tengo, o sea, y si no tengo nada no como. Ahora está la heladera vacía, por ejemplo, no sé, tengo galletas y harina integral, así que me parece que vamos a pasar Jueves y Viernes Santo con eso. Pero de repente, si vengo mal alimentada y aparece algo con carne, comeré con carne, como con lo que mi cuerpo necesita en ese momento para estar sana. Pero sí hago otros ayunos. Hace muchos años que hago ayuno de ego, ayuno de mi ego. Entonces, creo que si vamos a ofrecer un ayuno, es ofrecer un ayuno de las cosas a las que somos relativamente adictos. Te propongo ese ayuno. No comes carne, pero fumas. No sirve de nada tu ayuno. No comes carne, pero te comes una bolsa de chocolates. No sirve de nada tu ayuno. Porque el ayuno originalmente era desconectarse del placer. Desconectarse de los placeres de la carne. Como simbología. Estamos hablando de la carne esta, ¿no? Desconectarse de los placeres y de la satisfacción que nos dan ciertos alimentos o ciertas cosas. Entonces el verdadero ayuno es sutilizar el cuerpo físico, sutilizar para que uno sutiliza el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional para que las energías divinas puedan pasar más fácilmente por nuestro canal. Para eso es el ayuno. Cuando un monje hace ayuno, lo hace para entrar en santo silencio y para sutilizar su cuerpo para poder escuchar a Dios. Ese es el verdadero objetivo del ayuno, si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué ofrezco como ayuno? Hace muchos años que lo que hago es apagar el celular, apago la computadora, no hago nada. Si de repente tengo alguna transmisión, alguna canalización, o me inspiro a escribir algo, lo escribo en papel y después el sábado prendo la computadora y paso en limpio. Me desconecto. Si pongo música, generalmente pongo música sacra o algunos monjes benedictinos, pero en general el viernes me gusta hacer todo silencio. Hago silencio absoluto. Rezo en las horas que corresponden. Normalmente mi horario de rezo para rezar el rosario es a las 3 de la tarde, que es el horario de Jesús. Rezo el rosario, seguramente pongo alguna persona en oración. ¿Qué más hago? Digamos, referido al ayuno, no prendo la computadora, no conecto con las redes sociales, no abro el teléfono. Ya quienes me conocen lo saben, me desconecto. No importa si me entra curiosidad, tentación o demás, manejo eso, manejo mi nivel de ansiedad y entro y se lo dedico solamente a Dios. Si por alguna razón no puedes desconectarte, ofrece otro ayuno, pero ofrece un ayuno que tenga que ver con tu ego. Cada quien tiene un ego diferente y cada quien, su ego tiene adicciones diferentes o tiene placeres diferentes. El tema es no alimentar el ego, ese es el ayuno. Alimentar el espíritu y alimentar el alma, alimentar la divinidad que nos habita. De eso se trata el ayuno. Como te decía, empiezo normalmente el Jueves Santo. Es como que por más que yo normalmente trabajo el jueves también, pero Dios siempre me despeja la agenda para que me ocupe de él o me ocupe de algo. Hoy estoy con este video y estoy terminando los libros de Los Hijos de la Madre, que hay un pedido que entró de preventa y estoy terminando algunos libros. Estoy haciendo esa tarea artesanal que me sirve de meditación, pero ya empiezo a entrar en modo oración, digamos, en el que siento esa necesidad de orar, de rezar, de entrar en santo silencio. Hay música que me molesta porque necesito entrar como en comunicación con Dios. Sé que Dios siempre tiene algo importante para decirme estos días, así que si estoy escuchando cierto tipo de música no me va a permitir eso, así es que hago bastante silencio porque sé que Dios tiene cosas para decirme. Y normalmente el Viernes Santo, que lo he compartido eso en las redes, no en un video pero sí en las redes, lo que hago es consagrar todos mis elementos. O sea, si yo uso este pañuelo de la Madre María, que ya está consagrado y bendecido, lo uso para curar, lo consagro y lo bendigo. Estoy todo el día con los elementos bendecidos, como este rosario. Seguramente consagro y bendigo todo lo que uso para terapias holísticas, incluyendo los mazos de tarot. No los uso, pero sí los pongo, armo una mesa, un altar especial, y lo consagro, porque yo todo lo que hago lo hago para Jefecito y todo lo hago en nombre de Dios y dedicado a Dios, para la sanación y el bien mayor de las personas. Entonces pongo todo y consagro todo lo que uso para el bien mayor de Dios. Ofrezco en un momento de oración en el que rezo el rosario, ofrezco todo lo que son las curaciones que he ido aprendiendo con el tiempo, renuevo mis votos de curación. Los votos de curación son que uno... las curaciones no se cobran, ¿sí? Las curaciones del mal de ojo, de digamos que en realidad curamos las energías negativas, o las curaciones del empacho, de la mala digestión, o las curaciones de cadera, o la curación de la Madre María, que es para las penas y el corazón. Eso no se cobra. Y nosotros cuando aceptamos ser curanderos o aceptamos hacer una curación, aceptamos que esa curación se va a hacer a cualquier persona que lo necesite. No importa si esa persona nos cae bien, no nos cae bien, no importa si estamos enojados con esa persona o esa persona hizo algo malo. Nosotros, si alguien acude por una curación, nosotros lo hacemos. Las curaciones no se hacen sin pedir permiso. No podemos curar a alguien, invadir su campo energético sin haberle pedido permiso. Cuando es un niño pequeño, se le pide permiso a la madre, o la madre es la que pide la curación en nombre del niño pequeño, ¿sí? Pero son votos que uno hace. Cuando uno activa las curaciones, desde que aprende, lo primero que yo aprendí a curar fue el mal de ojo. Uno aprende aceptando que eso lo dedica para el bien mayor de todas las personas, que lo va a usar para quien le haga falta, y digamos que no se va a negar, digamos que cada vez que alguien lo necesite lo va a hacer. No vamos a hablar de las curaciones específicamente ahora, pero sí les menciono que si ya saben una curación o van a aprender una curación en Viernes Santo, es un servicio, es un trabajo de servicio, y cada Viernes Santo hay que renovar los votos, hay que renovar las curaciones, entregar nuestro corazón y decir: Señor, bendice mis manos y llénalas con tu amor, porque usamos las manos, ¿sí? Entonces es muy importante bendecir y renovar los votos. Vamos a hablar de la curación de la Madre María. En el canal de YouTube está la curación con el pañuelo de la Madre María. Se lo he pasado solamente a una sola persona que me lo ha pedido porque ya ha comprado el libro. Digamos, en realidad, si tienes, ¿por qué no está pública esa curación? Porque tienes que haber leído la historia y conectar con la energía de la Madre María en esa historia y con el mensaje, porque hay un mensaje muy profundo en el libro de Los Hijos de la Madre. Entonces ella hace una curación en las sierras, y yo decidí, a pedido de ella, acepté grabar un video con la curación, pero tienes que haber leído la historia. Si no hace falta que tengas el libro impreso, puedes tener el libro digital. Una vez que recibes tu libro digital o tu libro impreso, el libro impreso va con el pañuelo. Todavía no ha salido el primer libro, digamos, lo estoy preparando. El libro impreso va con el pañuelo de la Madre María. El libro digital no, pero yo en la curación, en el video de curación, enseño cómo hacer tu pañuelo para hacer la curación. Ahora, Si de repente, como estamos en Semana Santa y quieres aprovechar para hacer la curación o consagrar tu curación, lo que puedes hacer es, si ya tienes el libro, has leído el libro y tienes el acceso al enlace a esa curación, puedes usar cualquier otro pañuelo que esté perfumado con aroma a rosas, y si no tienes puede ser agua florida, ¿sí? Hasta que consigas agua de rosas. Yo por ejemplo tengo este pañuelo que es de color rosado. Tiene que ser un pañuelo de tela, puede ser de algodón, de seda, de poplín, de poliéster, pero tiene que ser un pañuelo de tela. Este es un pañuelo que compré que tenía mis letras, y este es un pañuelo que amo, que está muy viejito y que me lo hizo mi abuela mágica. Entonces puede ser cualquier pañuelo que esté limpio, que sea de tela y que sea de colores claros. No puede ser un pañuelo de color oscuro. Estos son blancos y este es rosado. Y este es el que tiene estampado de rosas. Puedes usar cualquier pañuelo este Viernes Santo para consagrar tus dones, consagrar la curación, hacerte la curación de la Madre María. Hay un reflejo por ahí muy particular que está haciendo la luz. Digamos, puedes hacer este Viernes Santo la curación con un pañuelo blanco o un pañuelo rosado o un pañuelo que tenga un estampado de flores claritas. Hasta que consigas tu pañuelo y te hagas tu pañuelo de rosas, puedes hacer la curación, ¿sí? Si tienes el libro y lo has leído, te recomiendo que hagas la curación en Viernes Santo. Yo ayer, por ejemplo, estaba con angina de pecho. Había tenido unas pesadillas muy desagradables y tenía un dolor en el pecho muy fuerte, así que en un momento tomé el pañuelo de la Virgen, lo empapé con agua de rosas, me acosté y lo puse en el pecho y empecé a rezar y a respirar hondo, y finalmente me calmé, se calmó el dolor de pecho. Así que si lo puedes hacer, busca un pañuelo de tela. Si no es con estampado de rosas, no importa, que sea blanco. Y después, cuando puedas, en el enlace en el video de curación de la Madre María te cuento cómo puedes hacer tu pañuelo específico para la curación de las rosas. Pero mientras tanto, en Viernes Santo puedes hacer esa curación. Y aquí viene la parte de los mensajes, de lo que me pidieron que leyera en este Jueves Santo. No sé cuándo lo vas a escuchar, si lo vas a escuchar en Viernes Santo o Sábado de Gloria, no importa cuándo lo escuches, es porque lo tienes que escuchar. Este es, lo voy a sacar los brochecitos porque lo tenía, este es mi libro, el que yo hice para mí. Siempre hago el mío primero porque tengo que experimentar con lo que yo vi, cómo lo tenía que hacer. Este está fallado acá la impresión, así que lo dejé para mí como recuerdo. Ya después voy a hacer el video de presentación del libro. La Madre María me dijo que en la cinta que va de señalador pusiera una medalla en los primeros libros que salgan. Ya vamos a hacer el sábado, el fin de semana, no sé, cuando termine de armar los libros que voy a despachar, ahí voy a hacer el video de presentación. Pero tengo marcado aquí lo que la Madre María y Dios me pidieron que les diera para ti, que es un fragmento del libro, ¿sí? Leemos entonces el fragmento. Cuando abrió los ojos, se puso de pie y me invitó a acercarme. Me abrazó como si yo fuera su hija predilecta. Ambas lloramos. Yo siempre estoy extremadamente sensible en Viernes Santo y lloro todo el día desde que era pequeña, pero no sabía por qué la madre lloraba. ¿Aún lloras por Jesús?, le pregunté con timidez. No lloró por él. Estamos juntos ahora en la misma dimensión. Compartimos charlas, planes, sueños, anhelos y penas. Aunque a veces estamos tan ocupados manifestando nuestra presencia en varios lugares a la vez, que olvidamos que somos madre e hijo. Lloro por todos mis hijos aquí en la tierra. Lloro por todas las madres aquí en la tierra. Hay tantas madres y tantos hijos cargando cruces injustas. Hay tantos calvarios y tan poco consuelo. Hay tantos romanos bajando el pulgar, eligiendo la victoria incorrecta y condenando lo que se debería celebrar. Hay tantos Judas compartiendo la mesa de inocentes. Hay tantos fariseos repitiendo plegarias de memoria y encendiendo velas con intenciones ocultas. Hay tanta guerra en los corazones de las personas, tanta furia, tanto enojo, tanto rencor y tanto resentimiento, que no les alcanzan las manos para arrojar piedras a sus vecinos y hermanos. Hay desiertos invisibles que multiplican las distancias entre quienes olvidan dar posada a Jesús en sus corazones. Tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo padeces y te preguntas también como lo hago yo. ¿Cómo puede ser que en medio de tanta modernidad la humanidad haya evolucionado tan poco? Yo le respondí: a veces creo que seguimos siendo apenas un puñado de apóstoles, un centenar de magdalenas y una treintena de profetas, peregrinando en soledad bajo la mirada burlona de algunos y bajo la vigilancia atenta de quienes se apoderan del control. La madre me dijo: el único modo de que ese peregrinaje no te pese ni te duela es que ignores la burla, la vigilancia, los controles y hasta las condenas. Solo debes mirar hacia arriba y hacia adentro, y luego posar tu mirada allí donde un corazón sediento necesita escuchar el mensaje. Es una labor silenciosa y minuciosa, personalizada y dedicada, como el sacerdote que escucha en confesión o la curandera que dice sus rezos y aplica un ungüento. Ninguno de ellos podría hacer su labor, su verdadera labor, si atiende una docena de personas cada vez. La clave no está en sumar alumnos, ni seguidores, ni aprendices, sino en multiplicar maestros. Magdalena, los apóstoles y cada uno de los profetas no gritan discursos para las masas, no predican desde el púlpito ni reúnen multitudes en las plazas. El perfil bajo los mantiene a salvo. Su andar silencioso les permite llegar allí donde deberían estar prohibidos. Se parecen a cualquier vecino, a cualquier madre del barrio, a cualquier hijo del pueblo, y por ello pueden sentarse a la mesa de quienes en verdad bendicen el pan. Pueden escuchar sin juzgar, acompañar sin interferir, aliviar sin alterar el plan divino, bendecir con el verbo y provocar pequeños milagros allí donde más se necesita. Hasta aquí el fragmento de Los Hijos de la Madre, que la madre y jefecito Dios me pidieron que compartiera contigo hoy en Jueves Santo. Vamos a compartir ahora dos fragmentos del libro Tejedora de Cielos, que ya sabes que está gratuito en la página web, en la sala de lectura, en la sección de recursos, pero si vas a mi tienda virtual y haces una pequeña contribución, es muy pequeña la contribución, también lo encuentras ahí en la tienda virtual, porque las contribuciones amorosas son lo que sostienen este canal, me bendicen con abundancia y me permiten generar más trabajo. Está en la página 83 de la versión impresa, no recuerdo en qué página del libro digital, pero bueno, cuando estoy grabando videos no puedo abrir la computadora. Día Santo. Ayuno de malos pensamientos, dieta de insultos y amenazas, abstinencia de juicios y prejuicios, penitencia de promesas no cumplidas, vigilia de palabras vacías, sacrificios de corazones sin compasión, resurrección de lo divino y lo sagrado, renacer de las buenas obras y la palabra inofensiva, restaurar el poder del amor que todo lo puede y todo lo da, resurgir la luz que desconoce de sombras y oscuridades, restablecer la paz desde el perdón y la sanación de las culpas. Estos dos textos que voy a compartir, que están en Tejedora de Cielos, en realidad los escribí mucho antes y los he compartido, están en un formato de póster e imagen. Si lo quieres para compartir me lo pides por correo, pero lamentablemente y curiosamente, porque es Semana Santa, muchas personas hace muchos años que comparten estas imágenes y muchas personas han borrado mi nombre, han cortado la imagen para que no salga que yo soy la autora. Qué feo eso en Semana Santa. Cuando uno comparte la imagen o una frase de un autor o un dibujo, lo que sea, uno tiene que dejar el nombre de quien lo hizo, porque es su autoría, es su creatividad. Cortar el nombre es una falta de respeto y es trabajar con energías poco luminosas. Así es que si quieres, los dos textos que comparto de Tejedora de Cielos están en formato de póster con una imagen muy bonita. Si lo quieres compartir en tus estados, en las redes sociales, me escribes por privado, por correo electrónico o por WhatsApp y me lo pides. Mis datos de contacto están siempre en la descripción y al final del video. El otro texto que compartimos de Tejedora de Cielos. Sin importar religión, si Viernes Santo fuera algo más que un feriado y un plato con pescado, si hubiera un día santo por cada persona que habita este planeta, todo cambiaría rotundamente. Si durante ese día santo, todos y cada uno de los habitantes de un solo pueblo hicieran, desearan y sembraran el bien, la cosecha sería tal y la luz sería tan intensa que otros pueblos nos imitarían. Yo solo soy una persona a solas con Dios en este Viernes Santo. Si te sumas, ya somos dos, contagiando el verdadero sentido de la Pascua. En verdad, debería existir algo más que un Viernes Santo, la posibilidad de agendar un día, de tanto en tanto, para recordar el valor de nuestras palabras y nuestras acciones. Soledad Lorena, Susannah Lorenzo, Tejedora de Cielos. Y entre estas cosas que vengo sembrando hace bastante, ¿no? Digamos que voy siempre en contra de la corriente. Digamos, se regalan muchos huevos. Yo bendigo de verdad a todos los emprendedores que hacen huevo de Pascua para estas fechas. Pero el huevo se come y ya está. Y muchas personas se olvidan el sentido del huevo. ¿Ustedes saben por qué se comenzó a regalar un huevo en Pascua? Creo que la mayoría no lo saben. Antiguamente, en época de... Recordemos que todas las costumbres que nosotros usamos son del hemisferio norte. Incluso la Pascua es... se celebra con la primavera, por eso están los conejos y las florcitas y los huevos, porque es la época de la fertilidad, es la época de los conejos, es la época de las flores en el hemisferio norte. Ahora, digamos, es la resurrección de la vida y la resurrección de Cristo, pero también coincide con la resurrección de la naturaleza. Antiguamente, en la época de Cuaresma, durante toda la Cuaresma, en inglés se llama Lent, la época de Cuaresma, las personas no podían comer huevo. Durante toda la Cuaresma no se comía huevo, porque el huevo representa la vida. ¿Sí? El huevo es una vida, es un ser que todavía no nace, digamos. Generalmente yo cuando me acuerdo de toda esta asociación se me quitan ganas. Hoy, por ejemplo, no tenía ganas de comer huevo. El huevo es un ser vivo. Es como un feto, todavía no nace. Entonces, ¿qué pasa? Como representa la vida, no se comía huevo, aparte de que no se comía carne y todo lo demás, no se comía huevo durante toda la Cuaresma. Los huevos para que ponían las gallinas, para que no se pusieran feos, digamos, porque el huevo pasado un tiempo se pone feo y se pudre, lo que hacían era enterrarlos bajo tierra, para que se mantuvieran, digamos, y después cuando pasara la Cuaresma los pudieran comer. Y en esto, digamos, de que hay varias teorías, digamos, sobre las costumbres, pero, digamos, los señores feudales, la gente adinerada, a los niños de la servidumbre les regalaban huevos en Pascua y generalmente estaba esta costumbre de pintar y decorar los huevos. Yo me acuerdo cuando viví, cuando niña, en Apóstoles, en Misiones, Argentina, muchos descendientes de ucranianos y polacos tenían esta costumbre de pintar los huevos. Se juntaban en familia y decoraban los huevos. Los huevos, huevos, no huevos de chocolate, estamos hablando de huevos de gallina. Porque seguían con esas costumbres. Entonces, en realidad, lo que se regalaba era huevo, huevo de gallina. Y se decoraban en esto de que renace la primavera, renace la vida, celebrar la vida que volvía a nacer porque Cristo había nacido de vuelta. De ahí viene, entonces los niños tenían que salir a buscar los huevos que estaban escondidos en el jardín, pero estaban pintados y eran huevos de gallina, no eran huevos de chocolate. Ahora, después, toda esta cosa comercial del huevo de chocolate, el conejo de chocolate, tradiciones, digamos, del hemisferio norte. Pero ese es el verdadero sentido de regalar un huevo. Si yo comí huevo toda la cuaresma, no tiene sentido que me regalen un huevo. Digamos, sí, a mí me encanta el chocolate, amo el chocolate, si me regalan un huevo de chocolate me encanta. Pero, por ejemplo, no lo como hasta el domingo, digamos, que es el domingo de Pascua, digamos, ¿no? De resurrección. Entonces, mi propuesta hace varios años, y no porque yo haga cosas espirituales, pero es, ¿por qué no regalamos algo espiritual en Semana Santa? Algo que quede, un rosario, un denario, una vela, una Biblia, un libro espiritual como Tejedora de Cielos, o un libro de escritura mística como Los Hijos de la Madre. Algo que sirva para que esa persona fortalezca su vida espiritual, su viaje espiritual, su sendero espiritual. Algo para acompañar el sendero espiritual de la persona que nosotros amamos. Si le querés regalar un chocolate, regalarle un chocolate. Pero el chocolate se lo va a comer y se le va a pasar y se va a ir Pascua y listo. Los regalos espirituales, los regalos que tienen que ver con la vida espiritual, como regalar un rosario, como regalar un denario, una cuerda de oración, o un libro, digamos, no sé, un libro, tengo ahí libros de la Madre Teresa, libros de la vida de San Benito, lo que vos quieras. Un libro, que hay un libro que yo tenía que se lo regalé a mi hija, que eran pensamientos de Juan Pablo I, que fuese... se me fue ese papa que duró una luna nada más, y ese libro se lo regalé a mi hija, que eran pensamientos para la juventud. Hay muchos libros bonitos para regalar, con reflexiones, con pensamientos, con que enriquezcan la vida espiritual de la persona. Regalemos regalos espirituales en Semana Santa que tengan que ver con eso, con la resurrección de Dios en tu corazón, con la resurrección de Dios y de Jesús en tu vida, con la resurrección de tu vida espiritual. Ahora, la gente que me dice, ah, yo no creo en Semana Santa, pero ¿qué hacen? Se aprovechan el feriado y se van de viaje y se comen todas las cosas de Semana Santa. No, o sea, a ver, ¿crees o no crees? Si no crees, listo, trabajá todos los días y come cualquier cosa, y ya está. O sea, digo, seamos coherentes. Así es que mi semillita es que se empiece a establecer una costumbre nueva. Creemos nosotros las costumbres, dejemos de importar costumbres de otros países, de otras culturas, de otros hemisferios que no tienen nada que ver con nuestro ciclo de la naturaleza. En el hemisferio sur estamos en otoño, vamos a entrar en invierno, tenemos que ir para adentro. El regalo tiene que ser algo que nos acompañe en este viaje interior, en que tenemos que irnos para adentro. Entonces, te propongo eso, aunque sea un regalo, una persona, y después se va a ir contagiando y otras personas también lo van a hacer. Bueno, vamos a sacar una carta de puentes, porque las cartas de puentes son palabras para meditar, puentes para sanar. A ver, ¿qué necesitamos en esta Semana Santa? ¿Qué necesitamos trabajar? ¿Qué necesitamos sanar? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos recibir o qué necesitamos dar? ¿Qué necesitamos en esta Semana Santa? Y usemos esta meditación, esta palabra para meditar, puente para sanar, hoy, mañana, pasado, varios días, en nuestro momento de reflexión. No sé qué día es hoy, qué importante eso. Tuve que apagar la cámara para poder fijarme, es 14. Lo que pasa es que sí sé qué día es hoy, sé que es Jueves Santo, pero el número como que realmente no estoy. Así que vamos a sacar la carta número 14 para ver qué necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Necesitamos navegar. Navegar. ¿Qué tendrá que ver navegar con la Semana Santa? Tiene mucho que ver, porque tiene que ver con navegar los mares difíciles, los océanos bravíos, las tormentas, los tiempos inciertos, las aguas inciertas. Nosotros queremos saber todo. Por eso mucha gente quería que hiciera un video, ¿no? O cuando me conecto con algún vivo, todos quieren... Pero no, yo quiero hacer una pregunta, no quiero que me... O sea, la gente no quiere tarot evolutivo, no quiere tarot terapéutico, quiere que le adivinen el futuro. Lugar equivocado. Porque en realidad no está escrito. Depende de lo que decidimos, de lo que hacemos, de cómo mantenemos este canal. Ah, me olvidé de contarles que tengo esta cruz, que es una cruz que soñé y que uso para alguna de las curaciones. No sé por qué la cruz me llamó para que se las mostrara. Que tiene la cruz de lis, que también usa esta cruz. Ya se me ha aparecido varias veces. La soñé en una curación y después la Madre María, en una escena del libro Los Hijos de la Madre, la tiene, pero ella tiene una, porque la vi, ¿no? Es una cruz de flor de lis, pero tiene acá en el centro una piedra roja. La Madre María. Vamos con el navegar. Entonces la mayoría de la gente quiere saber porque quiere tener todo escrito, todo listo. O sea, no, porque todo depende de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, cómo mantenemos nuestro canal en conexión con Dios. Y lo importante no es si mañana va a haber tormenta. Digamos, hoy es fácil, digamos, conocer el clima. Me imagino que los que salen a navegar es más fácil porque nos avisa. Pero por ejemplo el otro día, creo que fue el fin de semana pasado, no recuerdo, que no la ve a mano porque el pronóstico decía que había 100% de probabilidad de lluvia. De verdad, Google, o sea, el pronóstico en el celular decía eso. Sin embargo, no llovió en todo el día. Estuvo nublado, no sé qué pasó con los vientos, no llovió. Digamos, el nivel de certeza de todas esas aplicaciones o pronósticos es relativo, digamos, ¿no? Hay tantas variables, las corrientes de aire, los vientos, los cambios de temperatura, millones de cosas que se ponen en conjunto para que llueva sobre una ciudad o no, o llueva sobre esta ciudad y sobre otra ciudad no. Entonces yo imagino que la gente que sale a navegar lo tiene bastante más fácil que los antiguos navegantes. Ahora, los antiguos navegantes sabían leer el cielo mejor que los navegantes de ahora, así que generalmente miraban los animales, los comportamientos de los insectos, leían el cielo y sabían si era propicio navegar o no. Consultaban los oráculos, se dejaban guiar por las señales de Dios para saber si era bueno navegar o no. Pero así todo, el navegante necesita estar preparado, necesita tener recursos, saber cómo ajustar las velas, subirlas, bajarlas, desplegarlas, cómo atar los nudos, qué hacer en caso de que se desate una tormenta en medio del océano. El navegante necesita experiencia, necesita saber cómo navegar aguas inciertas y cómo navegar tormentas, porque no va a ser siempre un océano perfecto y súper bonito. Entonces, la vida es igual. Nos va a presentar tormentas, nos va a presentar días tristes, nos va a presentar días felices, nos va a presentar días calmos, días ventosos, días horribles. Lo importante es saber navegar, saber nosotros cómo enfrentar cada una de las cosas, tener recursos espirituales, estar conectados con Dios, dejar que Dios nos habite aquí, para que entonces sea más fácil navegar las aguas difíciles, ¿no? Les voy a leer el significado de navegar. Me parece que es una carta, un mensaje muy bonito, que necesitemos aprender a navegar, y si no sabemos, y si ya sabemos, cómo recordar o mejorar. Siempre se puede mejorar lo que se aprende, ¿no? Les voy a leer porque yo siempre estas cosas las escribo inspiradas. Este es del libro de las Cartas de Puentes, y después me pasa que no me acuerdo todo lo que escribí. Les quiero contar todo lo que dice el libro. El libro comparte primero un fragmento del Arte de navegar la vida de Enrique Mariscal. Todos estamos en alta mar, aunque no nos demos cuenta. No podemos cambiar la dirección del viento, pero sí mover inteligentemente las alas. Navegar es indispensable, durar no. El pescador no navega, espera vigente en capturar el pez increíble que lo complete. El arte de navegar es pesca de almas, sin red y en otros mares. Un navegante no es ritualista, no pertenece a una casta, sino a un nivel de conciencia. Conoce las grandes leyes de navegación, las honra y las vive, se viste y se desnuda con lo que es. Hasta ahí el fragmento de Enrique Mariscal. Ahora les cuento lo que yo escribí en la parte de Puentes de navegar. Navegar nos obliga a saber leer las señales, el cielo, el viento, las aves, la ondulación del mar, el movimiento de los peces. Navegar nos invita a corregir el curso cada vez que sea necesario, mientras sostenemos el timón con la pasión de nuestro corazón. Las velas de un barco se parecen bastante a las alas de un ave o a nuestras propias alas. Hay que acomodarlas según el viento, remendar, sanar, perder y volver a crecer. Hay que ser noble como la madera del barco, cruje, se empapa, cede, se adapta, se vuelve una con el mar y se tiñe de algas y corales. Antes de hacer la bendición final, vamos a hacer una bendición especial de Jueves Santo. Les quiero recomendar algo para que lo busquen en YouTube y lo vean. Yo lo vi en inglés. Es una serie de documentales de National Geographic que están narrados con la imagen. El que viaja es Morgan Freeman. Amo Morgan Freeman, me encanta. Tiene una voz muy especial para narrar. Seguramente si ustedes lo escuchan doblado va a ser diferente. Les aconsejo que si lo encuentran y lo busquen, lo encuentran. Narrado en inglés por Morgan Freeman con los subtítulos en castellano. Morgan Freeman y National Geographic hicieron hace unos años una serie de documentales sobre Dios, sobre la fe, sobre todo relacionado. Y el que yo escuché, no sé si fue ayer o antes de ayer, es el de los milagros, que me encantó. El de los milagros se lo recomiendo para que lo busquen, que es un milagro, ¿no? Y lo que hace Morgan Freeman es viajar por diferentes culturas, diferentes países y preguntar en diferentes religiones, que a mí me encanta eso de integrar, ¿no? Porque todos somos uno y Dios es uno solo, pero cada uno lo mira de diferente manera. Y entonces visita la India, visita monjes budistas, va a ver a la gente que es devota de Guadalupe, en México, en Estados Unidos, charla con gente que tiene testimonios de milagros, ¿no? El libro Los Hijos de la Madre comparte testimonios de milagros. Yo comparto mis propios testimonios de los que he sido testigo de milagros. Mónica de San Juan comparte su testimonio de milagros con la Madre María. Guadalupe Ixchel de México también comparte su testimonio con la Madre María. Y Lidia de Mendoza, que ahora vive en Malargüe, también comparte su testimonio. Esos testimonios están de milagros, están los que son grabados, están en el videoblog de los mandados de la Madre. Y los tres testimonios escritos están tanto en el libro digital, en la última edición, la tercera edición, como en el audiolibro y en el libro escrito. Entonces Morgan Freeman entrevista a diferentes personas, monjes, personas comunes, personas que han sobrevivido por obra y milagro de Dios. Y la última parte es con un monje budista. Y me encantó una frase porque dice Fish don't swim, they are carried. Los peces no nadan, son llevados por el agua. Y dice, birds don't fly, they ride the wind. Que los pájaros no vuelan, sino que cabalgan sobre el viento. Se van montados sobre el viento. Y si uno lo analiza y lo piensa energéticamente, me pareció muy profundo. Lo repite varias veces Morgan Freeman cuando se lo dice el monje budista, porque es como muy... creo que Morgan Freeman estuvo incursionando en esto del budismo, ¿no? Y esa visión de Dios, de los milagros y de Dios me parece muy profunda. Porque si lo analizamos, los peces no hacen esfuerzo por nadar. más, los cardúmenes, cuando los vemos moverse en las filmaciones, las corrientes de agua son las que llevan el, digamos, al pez y al cardumen, ¿no? Creo que solamente las truchas, que son muy una variedad, una especie muy especial de peces, las truchas sí nadan contracorriente, ¿no? Pero en general, digamos, los peces son llevados por la corriente del agua. Los peces se dejan llevar, fluyen con la energía del agua, ¿no? No hacen un esfuerzo por nadar así como haríamos nosotros, ¿no? Sino que simplemente y elegantemente sus aletas se mueven de acuerdo a la velocidad del agua, ¿no? Y en el caso de la frase de los pájaros, que los pájaros montan o cabalgan el viento, también es lo mismo. El pájaro no va así como desesperado volando contra el viento. No, el pájaro aprovecha las corrientes de aire, planea. A mí me gusta verlos al atardecer, ahora enseguida se ven, hay un tráfico impresionante, ¿no? Y a lo mejor baten sus alas para empezar el vuelo, para despegar, para salir de una rama, pero después es como que se dejan llevar por el viento, ¿no? Cabalgan el viento. Me encanta esa hermosura de esas dos frases. Y creo que esa es la frase con la que me quiero quedar para esta Semana Santa. Que aprendamos a dejarnos llevar por el agua de la vida, por el flujo de la vida, por la energía divina. Que aprendemos a cabalgar la energía divina, a montar la energía divina y ser jinetes de una energía, ser alas que se dejan mover por el, así como la cortina, por el aire, ¿no? Nosotros somos solamente instrumentos. Dios obra a través de nosotros, pero para que Dios pueda obrar milagros a través de nosotros, nosotros tenemos que estar abiertos de corazón, de mente. Tenemos que estar limpios, limpios, coherentes. Limpio significa que mantenemos nuestro canal coherente, hablamos el mismo idioma, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo habla el mismo idioma. Nuestros chakras están armonizados en un canal que deja fluir la energía divina. Ese es mi mensaje para esta Semana Santa. Deseo de corazón que encuentres a Dios en tu corazón, pero más que eso, deseo que Dios camine contigo. Que tus pies sean las sandalias de Jesús, que tus manos sean las manos bendecidas por Dios, que tu corazón sea el corazón amoroso de la Madre María, que Dios esté en tus palabras, en tu mirada, en tu sentir, en tu pensamiento, en lo que escribes, en lo que dices, en lo que piensas, que Dios te habite. Ese es mi deseo. Voy a dejar una bendición especial. Siempre dejo esta bendición para que la sientas cuando queremos bendecir. Respiramos hondo y dejamos que esa respiración y esa energía circule hasta la palma de las manos, que están así como ahuecadas, ¿no? Y entonces sentimos el calor de las manos aquí. Voy a hacer una señal de la cruz con la luz blanca del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego hago un círculo de luz para bendecirte. Stay blessed. Que te mantengas bendecido. May you be free from pain and sorrow. May you be at peace. Que estés libre de pena y dolor. Que estés en paz. Que Dios te bendiga. Yo te bendigo. Un abrazo de luz.